Los ingenios que a lo largo de los siglos ha aportado la humanidad para la transmisión del saber y el conocimiento son la base de la exposición del Centro de Historias de Gutenberg a Twitter y de cómo esa tecnología, desde que Gutenberg inventara en el siglo XV los tipos móviles hasta la actualidad, hasta la era digital, ha ido afectando a la transmisión de ese conocimiento y a la libertad de expresión. Cuando Gutenberg inventó los tipos de letra y la imprenta, eso provocó una revolución en la humanidad. Se tuvo más facilidad de acceder a la cultura, pero de inmediato la censura, a través de la Inquisición, fue implacable contra aquellos que no continuaban en norma. Y tenemos ya una primera víctima, entre otros, el aragonés Miguel Servet, que murió en la hoguera por publicar cosas tan sencillas como que había que volver a los orígenes del cristianismo. En la exposición se cuenta desde los primeros periódicos que aparecieron nada más poner en marcha la imprenta y los tipos móviles, hasta el primer periódico español fundado por otro aragonés, Mariano Nifo, de Alcañiz, que creó el diario erudito, curioso, mercantil y económico. Se cuenta también de cómo la prensa tiene una enorme influencia en la sociedad y cómo cuando se produce la eclosión de la prensa de masas, en un tiempo en el que hay una serie de adelantos como el ferrocarril, el teléfono, la luz, el telégrafo, y en un tiempo en que algunos periódicos llegaban a editar hasta 1 millón de ejemplares, cómo esa prensa de masas tiene una enorme incidencia incluso para provocar una guerra. Sin olvidar dos o tres fenómenos. La presencia de la mujer, que es prácticamente inexistente, hasta que otra mujer de Aragón, Pilar Narrión de Alcañiz, es admitida en la redacción del diario Pueblo. A partir de allí, la presencia ahora mayoritaria de mujeres en las redacciones. Y en este recorrido no se olvida también los ingenios que utilizan la resistencia franquista a través de máquinas artesanales como la vietnamita o las ciclostiles, mediante las cuales intentan luchar contra el régimen de Franco. La fotografía en color en los años 80 y la influencia o la presencia del diseño o de los diseñadores en las redacciones de los periódicos es el último paso hasta llegar a estos momentos. Las técnicas de Gutenberg, las técnicas litográficas, la linotipia, la rotativa, la fotografía, el offset y las nuevas técnicas digitales se resumen en esta exposición que lucha o que pretende presentar la permanente lucha por la libertad de expresión.